un cantón accesible. ¿Por qué? Porque sin nosotros no hay derecho. ¿Qué queremos? Que vivan bien lejos. ¿Quiénes? Los que violentan nuestros derechos. Que las ventanas se pueden abrir la fe. Con cánticos y con un constante llamado a hacer valer sus derechos, representantes de diferentes organizaciones de personas en situación de discapacidad de la zona sur del país y de otras partes del territorio nacional se unieron para participar en una marcha pacífica en defensa de sus derechos. La actividad se realizó el 3 de diciembre en la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Salieron del cruce del Liceo UNESCO y llegaron hasta el Parque San Isidro de El General, donde posteriormente se realizó un acto protocolario. Esta marcha la está organizando RELAVIN en 10 países de forma paralela, ¿verdad? No solamente acá en Costa Rica, sino que estamos levantando la voz para que la vida independiente sea una realidad en toda Latinoamérica, ¿verdad? Estamos pidiendo lo que es la aprobación de leyes que vengan a crear la figura del asistente personal en otros países, así como se aprobó en Costa Rica. Entonces estamos haciendo, alzando la voz el día de hoy, ¿verdad? Este grupo de personas, hay organizaciones de toda la región prácticamente, y también a nivel nacional, vienen de Guanacaste, vienen de Punta Arenas, de toda la región Brunca también. Y estamos acá alzando la voz por todas las personas en situación de discapacidad, también haciendo una protesta de forma pacífica contra todas las violaciones que se nos están lanzando a nosotros, la población, con esto de que se quiere prorrogar a 20 años lo que es la vida útil de los autobuses, también con las reformas hacia la ley 7600 sin consultar a las personas en situación de discapacidad. Igualmente no quieren dar ya la concesión a taxis, ¿verdad? Todos los grupos organizados debemos apoyarnos en los diferentes eventos. Es importante y es muy bonito. Y tanto representar al pueblo como representar, digamos, en este caso a la persona con discapacidad, que realmente se sienta el apoyo, que no son personas diferentes, somos todos iguales. Al final de cuentas, ellos son personas que luchan por sus sueños, por sus metas, y constantemente están abriéndose camino, y ya ahora, por dicha, hay un poco más de apertura para ellos. Defendemos los derechos de cada persona que tiene discapacidad, porque hay muchas personas que tratan de tenerlos como oprimidos, que no los dejan salir. Entonces, tratar de sacar ese tipo de gente para poder también que ellos tengan un derecho que les pertenece. Esta actividad contó con el apoyo de diferentes instituciones. En 1996, la Organización de las Naciones Unidas definió este día muy importante para recalcar el derecho de la población con discapacidad. El día de hoy en Pérez Zeledón estamos realizando una marcha pacífica en la que vienen representantes de diferentes organizaciones de todo el país. Tenemos de Cotobruz, de Guanacaste, de Limón y otras partes del país, para recalcar la importancia de la participación activa y real de las personas con discapacidad y el reconocimiento a sus derechos. ¿Por qué se escogió Pérez, Pam? Bueno, Pérez en realidad la organización la lideró la asociación Morfo, que invitó a las demás organizaciones del país, porque ellos son representantes también en la red iberoamericana de vida independiente, y hoy casualmente también se está enlazando esta actividad a nivel internacional con otros países que son parte de esa red, de la RELAVIN. Un día en que nosotros debemos de pensar claramente en los derechos de estas personas. Yo creo que es una lucha que se viene dando hace bastantes años. Ya la oficina, la Municipalidad de Pérez Zeledón inclusive abrió una oficina dirigida totalmente a la persona con discapacidad. Es un sector que todavía es muy vulnerable en el tema de los derechos. Ellos han tenido que trabajar muchísimo, que caminar muchísimo en estos temas, pero bueno, poco a poco se van logrando las cosas, y yo creo que en Pérez Zeledón hay un buen espacio para reflexionar sobre la importancia de la inclusividad de las personas con discapacidad en toda la vida, en toda la sociedad. Costa Rica aún tiene muchas tareas pendientes, mucho que hacer, y hoy, como podemos ver aquí, gente que va en silla de ruedas por una calle,
hoy protestando en una manifestación pacífica para que les vean, pero eso lo hacen todos los días. No hay aceras, no hay cumplimiento de los derechos humanos y eso tiene que reflexionarse hoy y tiene que hablarse fuerte para que un día cambien. Bueno, Pérez Celedón está trabajando mucho en el tema de cantón inclusivo. Lastimosamente en otros cantones no está sucediendo lo mismo. No, hay muchísimos cantones donde no está sucediendo, incluso en la Asamblea Legislativa, donde nos toca estar, tampoco. Hay leyes que son retrocesos históricos, se están discutiendo proyectos de ley, por ejemplo, para que la vida útil de los buses aumente de 15 a 20 años y respetando todos los derechos de las personas con discapacidad, incumpliendo con la ley 7600, mientras que están aquí pidiendo que se respete lo mínimo, más bien estamos buscando retroceder. Eso no puede pasar ni aquí ni a ningún lado. Hoy podemos celebrar el Día Internacional de Personas con Discapacidad a nivel mundial, ¿no? Y hemos seguido conversando con los funcionarios del Centro Morfo, con APDIS y otras entidades estatales, municipalidades y todo. Y para hacer una buena preparación para celebrar este importantísimo día para personas con discapacidad. Y nosotros, como el gobierno japonés y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA, seguido trabajando de forma muy estrecha con distintas autoridades y entidades y para avanzar este importante movimiento para darles a nuestros queridos ciudadanos con discapacidad una vida independiente. De esta manera, las personas con discapacidad defendieron sus derechos.